Vamos a quedar aquí. Esto me lo tendría que abrir el... Esto me lo tendría que abrir el... O el Oryx o el Castle. Alguien me tendría que abrir esto. Para tú ver desde aquí la ventana de... De taller. Gracias, tío. Thank you. Vale. I didn't realize what you wanted. Sí, no sé qué has dicho, pero vale, tío. Me voy. Want that open as well? ¿Vas a cerrar esto? Sí, vale. Me queda aquí, chaval. Uno menos. ¿Quién ha sido? Where? Vale. Outside. Bueno, lo único que tenemos que hacer aquí es poquito es aguantar. Vale, ha vuelto a caer otro. Todos de punto han muerto, tío. Eso me obliga a mí a volver a punto. ¿A dónde coño han muerto? Porque no ha sido desde las ventanas, porque están todas las ventanas cerradas. Gracias por su suscripción, compañero. Grande Juan Lobito. ¿Qué pasa, Meloncio? Me alegro de volver a verte por aquí. Aquí estamos después de un viaje intenso a la velada 3. Ya un window, Onyx. ¿Qué te ha parecido? Muy guapa, muy guapa. Nice. Swan. Escuchando pillar algo, la verdad. Escuchando cositas. Vamos a ir meternos más para la izquierda. The chill on breach. Vale, uno en derecha. Bueno, en bajo. Va a hacer un death. Este también es bastante grande. O sea, esta defensa estamos haciendo ahora bastante fuerte. Más que nada porque Oryx está con construcción... Pues me quedo callado, Me quedo callado. Ok. Lo he dicho, Oryx tiene la parte de construcción. Frost tiene la parte de pasillo, zona Alemania, escaleras. Eso está, coño, Oryx. Encima las ventanas están cerradas, no han sido. Bueno, no las han abierto. Y ya está. Defensa fácil. Tenemos hecho ahora mismo el triángulo de las Bermudas. Muerte y destrucción para aquel que intente. Oye, la verdad. Sí. Nah, tremebundo. Fuck me. No lo entiendo nada cuando habla, tío. Pero no me voy a decir. Oh, well, we won the round, so no. No me he enterado de nada, tú. Vale. Ay, tío. Ángela, por ejemplo, mi pareja, es muy buena para el tema del inglés. Para hablarlo ya es diferente, pero ella, por ejemplo, sí que puede entender todo lo que dicen y tal. Pero sí que es cierto que cuando tienen este acentazo así... Ni vergotas, vaya. Pero bueno, no pasa nada, amigos, no pasa nada. Oye, defensa bastante sencilla. Lo he dicho, si abríamos justamente esa posición de ahí, donde he dicho a Lorix, bueno, donde he dicho que tenemos que abrir y tal, podemos ver desde la zona de troquitas, pues todo prácticamente. Pero sí, voy a cerrar de allí. Vale, me voy a quedar yo lo que viene siendo en garaje, ¿vale? Vamos a cerrar esto. De hecho, tendré que ir yo a cerrar el garaje, por si las moscas. Voy a poner una alarma en ambas escaleras. Voy yo para garaje directamente. Qué fresquito hace aquí en casa, amigos. He ido a hacer unos recados justo ahora. A las 4 y media de la tarde. Madre del señor, ¿quién me mandaría a mí? Estaba sudando, tú. Me he quedado en la moto, casi va a ver más fresquito, más tal. Es la primera partida, tampoco estoy yo muy, muy fino, muy tal, pero bueno. No hemos cerrado esta, ¿verdad? No, ni hemos abierto de hecho. Ya. Tengo que cerrar derecha, abrir izquierda. De la izquierda nunca se abre como tal, sino que se abre. Box already, box going into garage door. Vale, se acaba de tirar. Se abre para que podamos ver una línea de tiro, ¿vale? Maybe bottom red. Vale. Me habrá destruido. Está aquí. Ah, han abierto esto. Me gustaría saber si se me ha destruido la alarma, la verdad. Cámara, sí. Ese es el back. Back was in bar. Vale. Also becoming construction. Vale. Good job. Back directamente se ha virado. Es una clima la que acaban de poner ahí. Necesito información de aquí, amigo. No tengo nada, ¿verdad? No. Me gustaría saber si en las escaleras tienen que estar. Si ya que empieza a disparar, me salto yo desde aquí. Un chojito. Nice, good job. Vale, aquí estamos en buena. No, estoy en buena posición. Están abiertas, ¿verdad? ¡Y tú callao! ¡Y tú callao! Qué importante son las putas cámaras, tío. O sea, una cámara de default, tío. Está contigo arriba.
coming up. Still bedroom. Ya, voy para allá. Esto había que abrirlo. No tengo, claro, no tengo nada para abrir. Camarita, camarota, camarito, camarete. Hospital coming construction. Ah, tío, está agresivo. Tengo que mirar más. En cash. Acaba de saltar para allá. You went down red, sir. ¡Me corro! No, está jinga, está en garaje. Ah, ha agarrado de nuevo atrás. El tiempo acaba en 10 segundos. 5 segundos y... ¡Oh! Unlucky, wow. What the fuck? Nice shot, muy buena, muy buena. ¿Lo tiene ahí? No fucking way. Oh, qué bueno lo ha hecho. Ay, troleada nuestra, la verdad, no voy a engañarte. 3-1. Lo ha hecho muy bien, tío, lo ha hecho muy bien. No tendría por qué haber piqueado yo, no, porque no daba tiempo. Pero bueno, era tan... no sé, era tan fácil la kill como tal. Y al final lo más fácil es lo más complicado. El tiro al líder, bien, sin más. No, no hay mucho más que decir, ha jugado mejor y ya está. No hay mucho más que decir. Iba leyendo yo las infos por las cámaras y por las alarmas que iban sonando. He escuchado primero una alarma, era la primera que teníamos en la escalera como tal. Luego hemos escuchado la otra alarma, que era la alarma que estaba puesta en el marco de la entrada a garaje. Y luego hemos escuchado metal de la pasarela, sin más. El tío ha sido inteligente y punto, ha jugado mejor. No hay mucho más que decir. ¡Fallo mío! Uno, piquear, ya está. No sé qué tiempo había, pero tampoco, no pensé ni siquiera en el tiempo que había. ¿Qué quedaban? ¿10 segundos? ¿5 segundos? Creo que 5 segundos debían quedar. Se me ha hecho ver aquí azul, no sé. Vale, más cerca a nosotros, trampilla, gente. Igualmente, había fallitos de... Cero tus hipes a Shaq, compañero. Había fallos de... sobre todo de refuerzo. Vale, lo he dicho, el abrir ahí una línea de tiro era bastante importante. Más que nada porque he tenido que dejar de primera que les leéis picara. Vale, cerramos aquí, nos piramos a punto. Nos quedamos por fuera, hay que irme por fuera. Por cierto, me encuentro mucho mejor con respecto al oído. Creo que ya escucho bien del todo. Creo, la verdad. Vale. Me podría quedar por aquí, en verdad. ¿Se abre la trampilla? Bueno, pues sí que está, la verdad. Me iba a quedar fuera, pero visto que están tres... Me falta uno, ¿no? Uno, dos. Ah, allí, coño, vale. Vale, estoy revisando. Vale, no era mi intención quedarme aquí, la verdad. Si no hubiera puesto otras alarmas. Ay, os quito aquí. El equipo no es muy de reforzar, ¿verdad? Nice. Me gusta el tío que tenemos en el equipo. Creo que es el... el Laruni, creo que es. Creo que es Laruni, ¿eh? Slash en blue. Al ser un sledge, tenemos que tener cuidado que no tire granadas. Sledge en blue. Oh. Tiene granadas, ¿vale? Está disparando desde allí. Tengo que estar atento a las granadas, ¿vale? En principio aquí mi compa. No voy a, es que no quiero meterme muy aquí. Ni aquí, ni ahí atrás. Por la granada. Sí, no, igualmente no puede salir de ahí. Voy a confiar en el Womai, ¿vale? Que está aquí a mi izquierda cubriendo todo el pasillo. Está ahí quieto. Ah, pues se ha movido, tú. Ah, joder, pues qué huevotes, ¿no? Ah, que no hemos reforzado nada. Vale, tío. Queda el último atacante. Yo. Se ha ido desde la escalera de mano, tío. O sea, hemos dejado que pasara, tío. Uf, madre mía, el monster, los gases que mete, la marca que parió, tú. Mira esto, gente, tío. Está todo sin reforzar, es algo súper. Job, Frost. Job. Está todo sin reforzar, tío. Job, didn't even have to do anything. Claro, claro, por supuesto, máquina. Muy bien, aquí la Frost y aquí Striptease. Es el lugar de Frost.
Digamos que nació para bailar desnuda, capa. Ya está, que hasta aquí, entiendo, amigo, entiendo. Pues no sé qué elegir, ¿eh? No hay que ver, la verdad. No me decían, no. No sé qué cogerme, ¿verdad? Me pido un Cermate, así por. Bueno, tienen ya esto. Una osa, va. Para cuando tengamos aquí a mi parse, a mi parserita. Y si no, un IQ. Mira, IQ, le meten el cambio de meterle. Aparte de las dos cosas que tiene ya, aparte de la Claymore y la carga, le meten una pen. Y quedas a IQ como un buen personaje. Se utilizaría bastante más en ranked de lo que se utiliza hoy en día, que es cero. Ahora, en competitivo. O sea, competitivo me refiero a nivel competitivo, ¿verdad? ¿Vale? En plan, tema de Major, Invitational, se ve bastante IQ. Aquí, no le quieren ni regalar, tú. Ni aunque den punto doble con ella. Que al menos pues yo la juego. Ya, bueno, sí, uno de cada 800 personas. ¡Atrás! Madre mía, persona, te cuida que me hace Wallbang. Nah, vale, perfecto. Vale, pues esta que rebota. Sí, está bien, lo he dicho, está bien. Ace para abrir, yo para quitar las inhibiciones. Inhibiciones. Estaba pensando eso. Inhibiciones. Está bien. Vale, ¿qué tengo? Pains. Imagínate que ahora me coja a osa por las pains y no las tengo equipadas tú. Vamos a abrir, romper esta de aquí. A tercera vencida, madre mía, la manita relajada, parse. Have counts on that window. Creo que la tenía pesta. No ha puesto final las trampas. They're downstairs. Ah, sí, no están aquí, tío. Bueno, en garage. On rafters. Yeah. Un pino, ¿eh? Go, 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 sledge. Good job. Nah, tremebundo. Ahí hemos hecho que están abajo, no hay nada. ¿Capcan? No. I was upstairs. El Capcan me gusta cómo juega. Pone la trampa como las pondría yo. One with me. ¿Qué más tengo aquí? Ah, tengo uno. Ya. Voy. Bueno, right. Muy bien, amigo. Las inside, es un bien. Ya. Nah, tremendo de equipo. Me gusta el equipo, comunicativo. Bastante nice. Si te doy cuenta, o sea, lo primero que he ido a hacer. Estaba aquí viendo el chat. Lo primero que he hecho ha sido decirle que estaba a la derecha. Porque pensaba que tenía un aliado conmigo detrás, que me iba pulsando conmigo. Como quería, por si acaso. Ni iba buscando esa persona, ni buscando la trampa de Cajan, tío. Vale, vamos a coger igualmente una osa, porque ahora sí que se van a estar arriba. Oye, este equipo. Ni tan mal, ¿eh? Nah, nah, nah. Sobre todo. Es que no sé quién es el que habla. Creo que es este. O este, o creo que es Sausage. Me gusta. Vale, que vosotros veáis que no hace falta matar, pero al final. Se lo tiene el equipo. Nah, 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 tremebundo. Porque he hecho una kill en la primera ronda. Una ayuda. En la segunda he hecho. Una kill. En la tercera creo que no he hecho nada, me parece. O sí, no. Sí, es el Sausage. Vale, es el Sausage. No me acordaba tú. Se ha quedado otro. Yeah. Vale, está nada arriba, me imagino. Vale, se acaba de romper el drone ahí arriba. ¿Qué tenía hecho con el drone? Rocket. No sé por qué ha roto el drone. Estaba flipando. ¿Cómo se ha roto el drone del compañero, tío? Main garage door. Por cierto, lo dicho, como pones justamente por aquí abajo, todos los días directos a las 5 en Twitch, ¿vale? Para ver un rico espectáculo como este, aunque en verdad no se lo vamos a por los hackers. Vamos en busca de hackers. Que de momento llevamos 2 en 2 días, así que guay. Bueno, guay. En la vida, ¿no? ¡Ahí va! Oh, no, ese no. No, y se nos muere el que no debería morir, tío. ¡Qué mierda! Se nos muere el que no tiene que morir, tío. Joder, suyo.
Vale, tenemos para entrar, no. Estoy buscando alguna plancha para la trampilla, nada, nada. ¿Está aquí conmigo? Sí, ¿verdad? K-trap's gone. Bueno, pues nada, a campear un poquito, parce. Camping, camping lead. Si el lío se mete, me meto, Toma por culo. Toma por culo otro. Madre mía. Vaya, vaya. Pueden salirlo desde derecha abajo, desde las ventanas. Eso es puerta abajo, me parece. Voy a ver si puedo pegarle. No me lo voy a creer. Y me hiere el de la ventana, tío. Me ha herido el de la ventana, loco. O sea, me iba a comer a este. ¡Oh, la verga, tío! ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! ¡A la verga! Venga, hay que ganar. Están ganando arriba, pues ahora sí que sí. ¡Abajote, wey! ¡Abajote! Una candela. Watch out for the spawn pizza. O sea, me iba a comer a este que ha tirado todas las balas. Que de hecho, eso que ha hecho el, creo que el bandit, es un consejo que tengo por ahí apuntado. De cuando vayas a romper una ventana, nunca tires todas las balas. O cuando vayas a romper una ventana, una barricada en general, cuando vayas a romper una barricada, ya sea una puerta, una ventana, lo que sea, nunca dispares todo el cargador, porque puede pasar lo que pasa aquí. Bueno, lo que tenía que haber pasado aquí, que hubiera un enemigo fuera y te entrase y te matase, y tú con el culo te vendido ahí en plan de, ay, me ha matado de fuera, tío. Desde la ventana me estoy parando. Han sido un cúmulo de infortunios, la verdad. Apunta a ventana, ventana, no hay nadie. El de la izquierda empieza a disparar. Digo, venga, voy a pegarle al de la izquierda. Justo voy a meterme. Y el de la derecha, que estaba aquí justamente en posición, me mete, tío. Aquí justamente me ha picado el tío desde aquí. El lío estaba aquí agachado, no podía hacer mucho. Vale, está en el gimnasio. Vale, una pen igualmente. Vale, pensaba que venir abajo, la verdad, personalmente. Claro, me dice, un consejo para alguien que es muy malo jugando siendo a nivel alto, solo me tocan con conos. Si te tocan con conos es porque también eres uno de ellos, ¿vale? No faltemos, ¿vale? Digamos que estás entre ellos, digamos que son tu familia. Un consejo, hostias, sobre todo lo que he hecho yo, o lo que hago yo tras cada muerte. ¿Que muero? ¿Por qué he muerto? Venga, por esto. Tienes que aprender a corregir errores, o al menos aprender a saber por qué has muerto. ¿Para qué? Para que no vuelva a hacerlo. En este último, bueno, aquí podría haber hecho un par de cositas más, pero bueno, se ha puesto todo de... Sí, mamma mía. Por favor, que no muera otra vez de Pris. Que no muera otra vez de ese. Tío, what the fuck. Ay, espérate que se muere este ahora. ¿Qué anda? Es que no mira ni para la izquierda el pedazo de perro, Se acaba de morir el compañero de gimnasio y el tío subiendo para la derecha, tío. Mira que me parió. Venite para acá, amigo, venite. Aquello. Oh, aquí puedo abrirlo, cuidadito. Tiene que estar aquí, habían visto gimnasio, ¿no? Can you open, guys? Can you open the bridge? Venga, tío, no quiero arriesgarme, vale. Just hold that door. Vamos a suponer que tienen bandit. Ok. Menos mal, tú que se rompe. Vale. Puta madre, güey. Ah, venga ya, en serio. Joder. Iba full vida, Y no estaba a una distancia como que para que me hubiera tirado al suelo, tú. Además, me he alejado. No sé. Creo que me he alejado lo suficiente, pero se ve que no. You downed him. Pues nada, amigos, una partida que iba bastante interesante, iba bastante guay. A ver si es interesante, también te digo. Se ha complicado un poquito más. Sí, tenemos que empezar a matar ya, Van haciendo ya falta nuestras kills en esta partida. Bueno, dice, hago contenido de R6. Llevaré como un mes o así, tanto en Twitch como en YouTube. ¿Crees que si sigo podría colaborar con Ubisoft ese tema? Sí, teniendo en cuenta que no hay literalmente creador de contenido de R6. No voy a engañarte, para ti, algo muy bueno es que están cogiendo a gente que tiene a lo mejor 10 personas en Twitch. O sea, o 5, o sea, tampoco. Lo que tienes que hacer
es darle mucha caña, que ellos te vean. Que cuando tú, por ejemplo, en mi caso, yo no los etiqueto desde hace 1000 años. Bueno, en Twitter olvídate, porque hace 4 meses que no actualizan nada en Twitter, así que desde ahí tal. Mi mayor consejo para que sepan tu existencia, etiquétalos en todos los lados que puedas, para que te vean. Literalmente, literal. En Twitter no, ni los etiquetes, porque llevan 4 meses en Rainbow Six España que no existe. Vale, venga, ¿qué hacemos? Van a ir arriba igualmente, ¿no? Ya, tío, qué pena. Te lo digo, o sea, han pasado ya. Bueno, de hecho, este año, vamos a verlo. Creo que siguen sin actualizar, ¿verdad? Te voy a decir desde cuándo no hacen nada por Twitter. Se supone que es la línea más directa que tienen, tal y cual. Desde el 23 de marzo, lleva sin decir nada. 23 de marzo. ¿Por qué? Bueno, pues porque habrá problemitas internos, me imagino. Así que, bueno. Intenta hacer todo eso. Sigue haciendo contenido. Un mes, la verdad es que es bastante poquito tiempo. No sé cómo irás de números con respecto a YouTube o Twitch. Sobre todo, si no tienes canal de YouTube, estás perdiendo tiempo. Te lo digo desde aquí, ¿vale? Imagina, no, que hago directos ya. Mira a ver cuánta gente en Twitch hace directos de R6 y tal. Y a lo mejor llevan años y llevan siempre con esa media y no los conoce nadie, porque al final es como, no le dan cabida, no le dan opciones a otra cosa que no sea hacer directos. ¿Qué capsule? ¿No? Vale, más que nada no son las de arriba. ¿Están aquí, verdad? O no, no sé. Estaba hablando y me he perdido completamente. A darle caña, no sé qué he dicho. A darle caña, Antonio. Tengo lengua gangosa, tú. Por el puto amor de azúcar. Ventanicas. No están aquí arriba, tú. Ah, one's storage. A ver, pavo aquí abajo. Estoy deseando que dispare para salir con él como si fuera un macaco. Quiero. Show him ping. Pero no están aquí, ¿no? Sí. ¿Están aquí? Sí, vale. Please, break down. Wait. Oh. No he visto nada, tío. No sé dónde coño está. Me he tirado a la esquina, pero vamos, no creo. Ah, ahí acá. Seguramente hayan metido los estos debajo. No podemos hacer mucho más de ahí. Bueno. Estamos aquí tratando de investigar de dónde aparecieron los putos. Entrale. Suena tan gordo, tío. Ha tirado, tú. Estaba tirando el suelo, tú. Nice, good job, guys. Se han escuchado las palitas. Good fucking job. Pero tampoco dijo nada el compa, ¿sabes? Sorry, mate. Sorry. Nada, la verdad es que muy bien los tíos, ¿eh? Muy bien los tíos, grandes los tíos. He hecho una entrada rápida, igual. ¿Dónde puede estar los caíz? Pues puede estar metido a la izquierda, puede estar metido tal. Dios. A ver, podría verlo. Seguramente estoy. Where do you think? We're like gonna win east. Where do you guys think? En CCTV ganamos CCTV. Eso sí, me gustaría tener por cojones para abrir, tío. Bueno, puedo pegar con este, así tranquilamente una línea. Puedo hacerlo yo. Pero. Venga, sí, puedo hacerlo yo. Somebody be able to play bandit. Dice, me encanta darle risa a los escudos. Antes te tiraba un C4 y te reías en su cara. Ahora te matan como si nada. Sí, no. Ahora olvídate, además me he quejado mucho de esto. De otra cosa por la que R6 nos vuelva a mentir nuevamente. De que dice una cosa y luego es mentira. En su tiempo dijeron que las coberturas te iban a quitar daño, ¿no? Es decir, las coberturas te iban a tapar daño que fuera a recibir. Por ejemplo, esta sí nunca se abre. Se abre de lado a lado como tal, ¿vale? Por ejemplo, tú pones un escudo desplegable, te tiras una granada delante del escudo, pues se supone que ese escudo que tú pusieras te iba a tapar daño, ¿vale? Te iba a reducir el daño porque estás detrás de una cobertura tal y cual. Tú pones un escudo de osa, como si no hubiera nada. Escudo montaña es lo más libre que vas a encontrarte en la vida. Vale. Tenemos uno por aquí. Vamos a poner aquí la alarma para que no. Es que. Lo importante es que, gente, que son los putos alambres, tío. Y lo poco que. Y lo poco que se utiliza, tío, desde arriba. No, va, uf, no. Ya. Job. Pues sí. Vale, se va a quedar este tío aquí.
No, no, no voy a abrir, no voy a abrir. Perdón, esto se suele quedar. Os explico. Esto se hace así, ¿vale? De lado a lado. O sea, esto, la pared, ¿vale? Se hace de lado a lado. Para que tú desde aquí, desde el garaje, ¿vale? Puedes estar piqueando el bridge, defendiendo punto etc. Y esta se tapa porque cuando abren el bridge, así tú puedes estar tranquilo, ¿vale? Si esto está sin reforzar y te lo abren, tú literalmente aquí en la pasarela estás jodido, ¿vale? Porque al momento que se abre el bridge, lo primero que hacen los de fuera, lo único que tienen de visión es, pues todo el puto bicho, ¿verdad? Alma red. Toda pasarela. Pero, ¿cómo se dice pasarela en inglés? ¿Stairs? Tiene drone aquí. Me voy a tirar, ¿eh? Me voy a tirar. Vale. Me han roto todas las cámaras del mapa. Voy a tirarme. Vale, de momento muy bien. 5 para 4. No, no, no roto inhibiciones, perfecto. Good job. Ay. No tiene mucho más que hacer aquí. Es una parte muy importante. En esta defensa, es una zona muy importante, la zona de garaje. Pues, os dais cuenta, es un sitio que tienes todo a la vista. Vamos, me voy a meter en punto con el Jäger, ¿vale? Porque podría estar en construcción, que sería raro, pero alguien puede estar en construcción y matar. Vale, open bridge. Vale, le he dicho que abriendo bridge. Vale, te quedas tú aquí, me voy para allá. Se ha roto mal, ¿verdad? Sí. Nada, tío. Una vuelta hacia otro punto. Prefire también me lo como. Nada, ¿por qué muero? Por piquear. Ah, sí, prefire, eh. Ah, sí, prefire. Bueno, prefire. Vale, you will play en principio. Oye, la primera partida, bueno. Ah, está por lo menos interesante, bastante tenía. Creo que es just Kali, man. Más que nada, por la defensa que tenemos hecha es complicada perderla. Está fuera, tío. Es un bridge, left. Sí, está. Sí, se ve ahí lo blanquito en la cámara. We can just chill. Sí, la flor debería estar llegando. No, ya está, ya está. Ya está, que no se pique, ya está. Faltan 15 segundos. Vale, no vamos a volver a hacerlo de antes, ¿verdad? Nada, tiene muy buena cobertura, bastante bien, bastante bien. Lo de la flor, la verdad es que es una psicópata, ¿eh? ¿Side? ¿Vid? Mamma mía. Lo de la Frost, una psicópata, eh. GG, o play. Tiene buena posición y tal, nada, y justamente se pira la Frost corriendo y aprovecha la del Brick para meterse. Llego el play, hemos dicho. Tatiano, ¿para qué me pongo Tatiano? Pues me agarro la mano, la verdad, no sé. No sé. ¿Cuántos puntos me estarán dando, gente? No lo sé, tío, no lo sé. Me parece increíble estas partidas, tío. Pero eso, nos estamos muy a risa, literalmente nos hacemos esperar casuales, no me voy a engañar. Y eso es un ranque, pero es que el sistema de ranque 2.0 al final es eso, son ranques. Un ranque te puedes tomar más en serio que esto, pero una casual. 112, pues ya mira esto. XD, ¿no? Pero... ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo.